Película Machuca, con la dirección de Andrés Wood, su país es Chile, el año de estreno 2004, con una duración de 120 minutos, su género el drama, la interpretación de Matías Kerr como Gonzalo Infante, Ariel Mateluna como Pedro Machuca, Manuela Martelli como Silvana, Aline Kuppenheim como María Luisa, Federico Luppi como Roberto Ochagavia, Ernesto Malbrán como el padre McEnroe, Tamara Acosta como Juana, Francisco Reyes como Patricio Infante, Alejandro Trejo como Willy, María Olga Mate como Miss Jill. El guión es realizado por Roberto Borowski, Mahmoud Hassan y Andrés Wood, y la producción por Gerardo Herrero, Mahmoud Hassan y Andrés Wood. La música por José Miguel Miranda y José Miguel Tobar, fotografía Miguel Litting, montaje Fernando Pardo, dirección artística Rodrigo Basáez, vestuario Maya Mora. La película se realiza para contar la situación que vivía Chile a raíz de la dictadura que propició Augusto Pinochet en los años de 1973 a 1990. Además, se refleja la lucha entre socialistas y capitalistas. En la película se trata la vida de dos niños. Por un lado, la vida de Gonzalo Infante, niño de la clase alta de Santiago, y por el otro, la vida de Pedro Machuca, un niño de la clase pobre. Su historia empieza cuando en el colegio de Gonzalo, un colegio religioso y privado, integra a niños de la clase social baja, con el fin de educarlos sin discriminación alguna, en un intento de promover el respeto mutuo entre estudiantes de diferentes clases sociales. Se describe la realidad en cuanto a las diferencias entre las clases sociales, tanto la alta como la baja. En la primera, identificada por grupos de derecha a favor de la dictadura militar, y en la segunda, identificada por grupos socialistas que apoyaban al gobierno de Salvador Allende. Una vez que estos niños de clase baja llegan al colegio, se dan problemas con los niños que ya estaban ahí o de clase alta, ya que los mismos los empiezan a discriminar y a tratar mal porque no les parece bien que sus padres les paguen el estudio. En este caso, los personajes de los niños reflejan muy bien lo que pasaba con la sociedad, una sociedad dividida entre clases sociales y que era un tanto injusta. Es de esta manera como Gonzalo y Pedro se hacen amigos. Van a cada una de sus casas, con esto se muestra la realidad en la que vive. Por un lado la clase acomodada y por la otra la clase pobre. Además se muestran los problemas que no faltan en ninguna de estas dos familias, sea cual sea su condición socioeconómica. Gracias a esta amistad, Gonzalo acompaña a Pedro y a Silvana a vender banderitas y cigarrillos en cada una de las manifestaciones, tanto de los que apoyan al capitalismo como al comunismo, lo que le permite conocer a Gonzalo más o menos la situación que se vivía en el país en ese tiempo. Una parte muy importante de la película que debemos resaltar son los diálogos. Estos se realizan con las características propias de lo que es el lenguaje que utilizan en Chile y se describe de forma directa todos los problemas y conflictos que se presentan. Además de la vestimenta que llevan los personajes, deja muy marcada la clase social que pertenece. Una vez iniciado el proceso de dictadura, los militares quitan a los curas de la dirección de algunas instituciones educativas. Tal es el caso de la institución en la que se encontraban estos dos niños. Es por eso que algunos estudiantes de bajos recursos que recién ingresaron deben retirarse. Un enfrentamiento entre militares y habitantes de los barrios pobres de Santiago, donde se causa la muerte de Silvana, que es la prima de Pedro, cuando ella intentaba defender a su padre de los ataques que los militares le propiciaban. Es aquí en donde la vestimenta toma un papel importante, ya que Gonzalo, al ir a visitar a Pedro, se encuentra con esta situación. Pero cuando se quiere regresar, debido al impacto que le causa la muerte de Silvana, un militar lo intenta detener. Y es aquí donde le hace entender al militar que se fije en su ropa para que se dé cuenta que él no pertenece a ese lugar. Respecto a la educación pública y la educación privada, en cada una de las dos hay sus puntos buenos y puntos malos. En el caso de la antigüedad, por ejemplo, en el caso de las instituciones privadas, es más facilidad en lo que tiene que ver infraestructura contra la educación pública. Pero en la actualidad ya se puede decir que en muchas instituciones esta barrera ya se está rompiendo. Y al igual que en educación, los alumnos son los que hacen la educación sea buena o sea mala. Esta película nos muestra un claro ejemplo de lo que pasaba antes y durante la dictadura chilena, la división de las personas por su clase económica, que se manifiesta con algunos diálogos
de los padres de familia, en donde se menciona la frase "no se ha de mezclar lo que no puede ser mezclado", en relación a las diferencias socioeconómicas que se acrecentaban, además de los conflictos que se realizaban en las calles por la defensa de los ideales de cada uno de los grupos. Se muestra cómo este país sufre una transición en este cambio de gobierno, de una sociedad de tipo socialista a otra marcada por una dictadura militar. En resumen, se contrasta las diferencias sociales que existían en el país.